sobre la gestión emocional. El rendimiento de los deportistas influye en diferentes aspectos, desde el talento de la persona hasta su condición física, el entrenamiento de la técnica, la táctica y su preparación mental. Muchas veces la parte psicológica del jugador o la jugadora no la tenemos en cuenta y no la trabajamos, pero esta tiene una gran repercusión en la forma en la que nos comportamos y, por tanto, en nuestro rendimiento. Estoy segura que muchos y muchas de vosotras habéis vivido la experiencia de trabajar muy duro durante toda la semana para conseguir un objetivo el día de la competición, pero llega el partido y por falta de concentración, por nervios o por otros aspectos psicológicos no jugamos tan bien como nos hubiera gustado. La gestión emocional nos permite trabajar esta parte psicológica y, por tanto, mejorar nuestro rendimiento porque afrontamos este tipo de situaciones de otra forma. Para entenderla, primero es necesario saber qué son las emociones. Las emociones son cambios en nuestro cuerpo que afectan tanto a la parte mental como a la parte física. Son cambios intensos, cortos en el tiempo y con una causa concreta. Por ejemplo, la alegría por haber marcado un gol, la frustración por haber fallado un lanzamiento, la ansiedad antes de un partido. Mediante el manejo de estas emociones, es decir, mediante la gestión emocional, podemos controlar este tipo de situaciones y, por tanto, podemos mejorar nuestro rendimiento. Hay tres principios básicos en la gestión emocional. El primero es que tenemos que reconocer las emociones. El segundo es que tenemos que aceptarlas. Y el tercero es que tenemos que controlarlas o cambiarlas en función de la situación. Aprovechando que estamos todos confinados, os propongo que trabajéis esta parte psicológica y para ello os animo a que penséis qué emociones repercuten en vuestro rendimiento, tanto en entrenos como en partidos. En el siguiente vídeo os hablaré sobre cómo gestionar la frustración durante los partidos. Cualquier duda o comentario que me queráis hacer podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban. Adiós.